Os voy a enseñar brevemente, porque la parte más interesante vendrá después. Este segundo X8 que tengo ya prácticamente montado, no voy a entrar en muchos detalles porque tenéis un vídeo con uno que era blanco y que lleva una imprimación, varias capas de pintura y un montón de cosas. Pero bueno, sí os quería comentar algunos detalles que pueden hacer que si montáis uno os quede con un acabado bastante digno y lo hagáis con rapidez. Perdón. Aquí están todas las piezas grandes pegadas con cola blanca. Es cierto que este molde es bastante mejor que el molde que trae el equipo blanco. Lo compré en una tienda que se llama, creo que es FPV Models en China, una tienda fantástica. Me llegó rapidísimo, la chica que me atendió fue encantadora y vino todo con factura perfectamente legal y sale por unos 200 euros el casco. Bueno, cosas que hay por aquí cambiadas respecto al montaje original. Como ya os había comentado en su día, la versión V1 viene con unas puntas de ala, con unos winglets trapezoidales. En la otra que tengo imprimada y con pintura, este borde de aquí está corregido. Aquí también le quité las costillas de contrachapado que tiene para el atornillado de la aletilla, y como veis está por debajo tapado con, bueno, relleno y tapado con un poco de vinilo, porque meter las aletillas ahí donde ya esta curva no es la correcta, porque esto venía para seguir con una línea trapezoidal, si metéis la aletilla pues es una gaita y al final desmontar las aletas o no pues es una tontería, porque no te reporta mayor beneficio. La parte inferior, a ver si consigo, voy a enseñaros, bueno, primero la superior y luego le doy la vuelta y os enseño la inferior. Veis que está bisagrado con Scotch Blender, que es lo que venden Hobby King como cinta para hacer bisagras, pero es un producto farmacéutico. Es un esparadrapo muy flexible, que se adapta muy bien y muy resistente. Para que no quedase grisáceo, está pintado con rotulador. Pintado con rotulador y difuminado, pasando así por encima de la mano. Con lo que, bueno, el aspecto queda mucho mejor. Está encintado por los dos lados. Lo vamos a ver. Aquí podéis ver la cinta metida en la ranura. Esto es un poco latoso de hacer, pero a mí me parece fundamental, porque hacer la bisagra solo con la EPO, hombre, si quieres que te dure un poco el equipo, no es buena idea, se acaba agrietando y separando. Otro defecto, o uno de los pocos defectos que tiene esta célula, es la falta de rigidez en los elevones. Como conservan la curvatura del perfil autoestable, lo que hice tanto en esta como en la otra es insertar una varilla de carbono, la veis ahí, de 2 milímetros, que bueno, hacéis una incisión con un cúter y una regla metálica para poder cortar, y luego tiene encima una tira, en este caso es también Scotch, es Scotch Crystal, el celo más caro del mercado, porque es brillante y muy resistente. Aquí opté por el Scotch Crystal porque es más sólido que el otro. Tiene también una pequeña capa del pegamento que viene con el kit de montaje. Lo que está hecho es encintado con cinta de carrocero a este lado y a este, y luego la capita de pegamento para que no se levante el celo. Las transmisiones, ya veis, yo para esto soy muy maniático, pero es que al final o lo haces así o el vuelo acaba siendo incorrecto. Si os fijáis, estoy utilizando transmisión horn de plástico con remate de Jesús de latón, varilla de carbono de 2 milímetros, termorretráctil pegado con ciano para mayor seguridad, y bueno, lo que hay que hacer es medirlo bien y dejarlo bien centrado, usar un servo tester o el propio receptor y dejarlo bien centrado. Veis que hay una rigidez total y que no hay holgura ninguna, no hay ninguna holgura en el vuelo. También es cierto que
Si no te importa que vuele, bueno, que tengas un poco peor respuesta al mando, cuando el elevón está cargado aerodinámicamente, la holgura se absorbe, pero lo lógico es que no haya ninguna holgura. Los servos siempre me gusta tenerlos cubiertos, lo veis en los dos lados. Primero por una cuestión de lógica y protección, y segundo por una cuestión también de estética, ¿no? Porque queda bastante horroroso el servo puesto ahí. Veis que la zona del cableado está encintada también con el Scotch Blender este y también con el rotulador negro, de la misma manera que todas las juntas que con la cola blanca quedaban blancas, bueno, pues están con un rotulador rematadas para que no se note la diferencia. Las costillas están pegadas con araldite de dos componentes. Bueno, esta cinta que veis aquí está marcando el centro de gravedad porque estuve nivelándola antes. Más detalles que se pueden hacer para mejorar todo esto. Hay una tendencia inexplicable a montar el motor en el exterior. Yo no consigo entender el por qué la gente hace eso tan raro. Cuando el motor va perfectamente bien metido dentro, de hecho la pieza de plástico entra a presión y yo aquí lo único que hice es meterla a presión y luego rematar los bordes. No está ni pegado, está rematar los bordes con vinilo. Esto nunca se va a salir, no puede girar y el motor empuja, entonces no hay posibilidad de que se salga. Aparte la pieza entra muy bien apretada si el montaje lo habéis hecho bien. Veis que el remate con vinilo está hecho por aquí también, bueno, porque quede todo uniforme. No se tarda más de 15-20 minutos en hacerlo y estás dejando un acabado infinitamente mejor. La hélice tripala y el motor, bueno, tienen su cálculo, entonces, aquí estoy utilizando, esto sí os lo digo, un motor Sunsky que me gustó bastante, tenía un precio, bueno, medio tirando alto. El cálculo de la hélice y del motor, pues os tenéis que ir a eCalc y luego meterlo en el banco de ensayos para saber lo que va a empujar. Lo que no tiene sentido es poner una hélice fija o una hélice de mucho diámetro, porque luego al sacarlo con la mano te va a llevar el brazo por delante. O sea que el ir a una tripala aquí no empeora en absoluto el rendimiento. Bueno, voy a darle la vuelta otra vez. Y la cámara de CPV, como veis, la he sacado por aquí abajo. Si veis en detalle, voy a quitarle el taponcito para que la veáis. Bueno, está metida dentro de un tubo de impresión 3D. Estos agujeros, cuando tengáis que cortar la EPO, creo que ya os lo puse en algún otro vídeo. Yo lo hago con tubería de cobre afilada. La utilizo, o lo podéis hacer incluso con un tubo de carbono. Un tubo de carbono de los que os haya sobrado un recorte, lo afiláis por la parte de adelante y con paciencia, girando, hacéis unos agujeros perfectos sin que quede todo por ahí escachado. Bueno, vamos ahora al interior, que el interior tiene unas cuantas cosillas interesantes. Bueno, como el equipo es para enseñanza y la gente se va a examinar con él, la normativa de la Agencia Española de Seguridad, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, permite volar con estabilización giroscópica. Por eso tenéis aquí una CC3D, porque solamente utiliza acelerómetros y giróscopos. Entonces, esto se puede utilizar durante el examen de vuelo. Bueno, veis el variador aquí en la parte de atrás, que está subido a un taquito de polistireno extruido. El agujero pasante para todos los cables lleva un tubo de impresión 3D para darle consistencia. Luego estas piezas las habíamos hecho para el S1000, adaptadas ya al conector XT60, y las aproveché, bueno, pues para fijar las conexiones y dejarlo todo más limpio. También hice unas grapas que no sé si se ven en detalle aquí. Aquí hay una en impresión 3D para fijar todos los cables. Aquí tenéis una que se ve muy bien. Bueno, estas grapitas no cuesta nada imprimirlas, tardan 15 minutos y son muy cómodas. Con ciano quedan muy bien pegadas. Veis que el receptor lo tengo aquí montado. Esta vez me está haciendo sombra. A ver dónde está. Aquí.
aquí tenéis el receptor con la antenita. Las primeras piezas para poner la antena con la diversidad de polarización a 90 grados las compré en AliExpress. Ahora las medimos y las clonamos. Y si los chinos clonan, pues nosotros también. Entonces tengo como 20 o 30 piezas de estas ya impresas. El receptor yo creo que es de lo mejor que podéis encontrar en el mercado. A mí este receptor me encanta porque ya volamos con muchísimos equipos a la vez y nunca tuvimos el menor problema. Esta línea blanca que tenéis ahí puesta no está puesta caprichosamente, es el centro de gravedad. Y la controladora está puesta encima de una base de estas que ya venden expresamente para ella, para que no le lleguen vibraciones, y está justo en el centro de gravedad, que es donde debe estar. Si os fijáis, está también rotada. Está rotada para poder conectar por aquí si quieres cambiar los parámetros, aunque todavía no sé si no le pondré un módulo Bluetooth, porque hay una app de Android para cambiar los parámetros, y no sé tampoco si acabaré metiendo un GPS tuneado y un OSD tuneados para sacar telemetría en FPV. Bueno, eso sí, cuando lo haga os lo comentaré. Ahí tenéis los cables de los dos servos. Luego, aquí no me compliqué mucho, usé un transmisor de vídeo de 200 milivatios, que lo veis que lleva el cableado por ahí con grapitas, por ahí metido. Y puse una de estas antenas que son muy caras, pero no son especialmente buenas. Cuando las analizamos dieron bastante peor resultado que las Immersion de Fatshark, pero aquí tenía la ventaja de que tiene la altura adecuada para quedarme dentro de la envolvente y así no saco nada, queda todo diáfano. Bueno, de esta alimentación, de esta que tenéis aquí, fijada a la pared, bueno, pues continúo con las grapas por aquí y llego al cable de alimentación principal, que es donde va a ir conectada la batería, y me voy a esta cosita que tenéis aquí, que es un filtro LCE, a ver si lo digo bien, que siempre los confundo y soy electrónico, un filtro pasabajos. Esto es para quitar el ruido eléctrico que puede haber conducido al coger la alimentación de la batería donde tengo trabajando el variador. En definitiva, esto es para que al transmisor de vídeo le llegue continua pura y las conmutaciones del variador no pasen y no afecten a la señal que luego vamos a transmitir. La batería la tenéis ahí con velcro. Estas piezas de impresión, os decía, que se me acabó el espacio en la tarjeta SD, que estas piezas son unos ganchos para fijar más la batería con gomas. Y esta línea blanca tampoco es una locura, es para saber dónde tiene que quedar el final de la batería manteniendo el centro de gravedad en su sitio. A ver, en un ala volante la posición del centro de gravedad es delicada, Los que venís al curso sabéis que un ala volante tiene un perfil autoestable, que el centro de presiones casi no cambia independientemente del ángulo de ataque con el que estemos volando. Entonces, claro, si no cambia es porque tiene que tener una posición relativa al centro de gravedad constante. Si movemos el centro de gravedad fuera de sitio, pues evidentemente la estabilidad del ala se va al carajo, ¿no? Esto ya lo sabían los hermanos Horten, así llamados, aunque cada uno era de un padre diferente, en los años 20 o 30, cuando hicieron las primeras Horten y inventaron el perfil. Bueno, ¿qué más cosas os puedo enseñar que no se me pase por aquí nada? La batería la teníamos puesta. ¡Ah! Los frenos, que se me estaba olvidando. A ver, este equipo, por lo que tengo visto, que no lo volé todavía, pues ya veis, el tamaño es muy muy considerable. El motor ya sabemos que va a empujar más que el peso de la propia ala. Entonces, la dificultad, aquí no tenemos posibilidad de encontrar campos de vuelo grandes y extensos.
Entonces vamos a necesitar aterrizar en un espacio de tiempo en una longitud corta. Bueno, pues voy a arriesgarme y voy a meterle unos frenos de cuchilla. Tenéis puesto uno aquí. Os voy a enseñar ahora. Bueno, ahora sí voy a poner la cámara en el trípode para que lo veáis bien. Estos frenos de cuchilla son típicos de los planeadores. Se utilizan, lógicamente, para romper la capa de aire que va en el extra 2 y eliminar la sustentación en la sección de ala donde se colocan. La idea es muy simple, ¿eh? Se trata simplemente de crear una barrera en el extra 2 del ala, de manera que esas capas de aire, la capa límite y todas las que están por encima, que van a más velocidad y provocan la diferencia de presiones que genera la sustentación, desaparezca. Tenéis planeadores reales que lo utilizan. De hecho, en Ocaña podéis volar en una SW20, creo que es, que los tiene. Y son muy típicos. Estos vienen de una empresa francesa que se llama Top Model, que es bastante buena en todo lo que tiene que ver con veleros, con planeadores. No tengo muy claro si el tamaño de freno que escogí, porque igual me pasé. Este es el de 250 milímetros, lo hay de 180 y 250. Ahora estoy un poco arrepentido de no haber cogido uno un poco más corto, porque el funcionamiento ya veis que es muy simple. Bueno, pega estos brincos porque estoy moviendo el vaya. Voy a sujetarlo y moverlo bien para que lo veáis actuar correctamente. No tienes por qué desplegarlo completamente, ¿eh? No hay por qué desplegarlo a tope, puedes desplegarlo la cantidad que tú quieras o hacerlo por puntos. Fijaos que lógicamente el freno no es una superficie cerrada, se trata de romper el perfil, pero no de romper la sustentación, pero no de crear una turbulencia aquí delante que lo desequilibre todo. Estos frenos vienen pensados para instalar dentro de un cajón. En este caso, la idea es que puedas recuperar el freno una vez que te cargues el avión. Entonces, el montaje, voy a recogerlo para que lo veáis con claridad. El montaje es meterlos dentro de este cajón, van atornillados, en este caso a la pieza de impresión 3D. Esto va embutido en el ala y luego en la superficie roja, aquí arriba, se pega la pieza que completa la forma del perfil, que bien puede ser una lámina de impresión 3D o puede ser simplemente un trozo de madera, que probablemente sea lo que yo haga con vinilo por encima. Porque la idea es escamotearlos y dejar, cuando están cerrados, respetar el perfil. Os decía antes que no estoy muy convencido de lo que puede pasar al utilizarlos, y os lo voy a poner aquí y ya cuando la volemos os comentaré el resultado, porque hay muy pocas alas volantes que utilicen frenos de cuchilla. Se utilizan más otras combinaciones tipo spoiler en la parte de atrás, pero ahora ponerme a trabajar en la parte de atrás me da bastante más guerra que embutir estas piezas de impresión 3D, que os voy a enseñar una curiosidad. ¿Veis la unión? A ver si el macro me la deja enseñar. La unión no está hecha cortando en línea recta. Esto es de escuela muy antigua, porque siempre aprendimos que para unir un listón lo que había que hacer era cortar en diagonal y tener pues por lo menos 5 o 6 veces la longitud del listón para que la unión fuera más larga, la adhesión más larga y la pieza no se rompiese por donde la unimos. Entonces, bueno, con la impresora 3D te da igual cortarla en diagonal que cortarla recta y así hacemos el cajón. En este caso voy a usar dos, ¿eh? Voy a usar voy a quitar el freno de aquí. Voy a usar el cajón del freno principal y luego donde está el motor es un poco más ancho y voy a meter este segundo cajoncito y todo esto, bueno, va del revés, ¿eh?
el freno, aunque ahora tenga el que no es el correcto, el freno se despliega hacia allá. Entonces esto va a ir lo más cerca posible de la costilla central del ala, y cuando se despliegue se va a ir hacia la zona central. Os decía que tengo mis dudas porque en el caso del perfil autoestable, lo que va a hacer el freno es romper la sustentación de esta porción de ala. Pero claro, mis dudas entran en el punto de si rompo completamente la sustentación de esta zona de ala, o si lo que voy a crear es una distribución de presiones que no es la que el perfil debería tener. Es decir, si no voy a conseguir que el centro de presiones se me mueva y el ala se inestabilice levantando el morro o bajándolo. Por eso voy a optar. Ahí solamente he visto dos vídeos en internet, uno con el ala estrellada, que tampoco me da muy buena espina, y otro con donde la utilizan, que los coloca más atrás. Yo me voy a venir bastante adelante, dependiendo del sitio por donde pasa también la bayoneta que sujeta el ala. Creo que me voy a poner por aquí, que no es lo ortodoxo, De hecho, en un planeador que el ala no tiene flecha, van perpendiculares al viento relativo y van en la zona más o menos de máximo espesor del perfil. Aquí no lo voy a hacer así, no los voy a poner aquí, porque no quiero tener nada delante, quiero romper la capa límite nada más empezar el perfil. Entonces, en función de la anchura que tenga el perfil y de la posición de la varilla, pues me ceñiré un poco más adelante, un poco más atrás, y no los voy a poder poner en línea recta, los voy a poner paralelos a la flecha. Le di muchas vueltas, no tuve paciencia para intentar simular nada, sería un lío de mucho cuidado. Entonces, bueno, el resultado lo vamos a ver experimentalmente. Ya os iré enseñando, bueno, pues cómo cortar el hueco, aprovechando el trozo de EPO para luego tapar y que quede más o menos decente. Y el problema es que, en el fondo, añadirlos ahora es una mala planificación, porque ahora lo hubiera podido hacer en su momento, ahora voy a tener que traspasar toda esta zona que es maciza, que va a ser un latazo. El colocarlos en el ala no tiene mayor problema, y cerca de la costilla tampoco, pero bueno, traspasar todo para traer los cables aquí adentro y meterlos al receptor. Luego ya el asunto del OSD y el GPS para telemetría, bueno, ya me lo pensaré si lo pongo, y el Bluetooth igual. Entonces, en la siguiente parte del vídeo vamos a ir con los frenos de momento, van a dar guerra, y luego la parte electrónica ya en lo último. Como veis, estoy haciendo la entalladura para meter los frenos. Os quería enseñar un truquillo para hacerlo correctamente y no cortar más sección de ala que la necesaria. Bueno, aparte de presentar el freno en el sitio adecuado, marcar, ya tuve en cuenta que no pasara, que no entró en cara con la zona donde llega la bayoneta, que llega hasta aquí, de manera que no debilito esa zona. Bueno, debéis utilizar siempre para cortar reglas de este estilo, metálicas, en las de plástico, si no os va a salir muy mal. Y aquí, aparte de cortar perpendicular, bueno, pues fijaos el truco, ¿no? Tengo medida la profundidad que quiero de corte y el ángulo con el que voy a cortar. Entonces sé que de aquí a aquí tengo la profundidad justa para meter la cuchilla. Ahora ya está el corte hecho. Veis que la meto hasta que queda en la rayita ahí marcada. Vamos a ver si le damos un poco de zoom. Y así vais cortando y sabéis que llegáis hasta la profundidad justa. Luego, el procedimiento que yo empleo cuando hago esto es meter la cuchilla en diagonal por aquí abajo, en diagonal por el otro lado, e intentar sacar el filete por si me puede servir después para tapar en zonas como esta, o por si puedo llegar a incluso aprovecharlo para ponerlo en la parte de arriba del freno.
y después ya, bueno, habrá que meter Dremel o algo por el estilo para dejar el fondo plano. Me refería a hacerlo así. ¿Veis? Pues tengo la pieza y ahora el agujero lo tengo en cuña. Pero ahora puedo volver a cortar otra vez. Como ya tengo el corte en vertical hecho, ahora puedo cortar otra vez así. O sea, puedo cortar de nuevo así y de nuevo así. Y ir sacando filetes hasta dejar casi casi el fondo plano. Fijaos, ahora ya no es necesario tener ninguna precisión porque el corte ya está hecho. Pero fijaos qué uniforme y qué bien queda. Vamos sacando tiras y no destrozando el material a lo bestia. Luego, una vez metido todo, bueno, pues esta pieza, ya veis que si ahora la pegásemos, ni se notaría siquiera que estamos haciendo un agujero para empotrar los frenos. Con lo que esto lo reservamos y no sabemos si le vamos a dar utilidad o no, pero ahí está. Es cuestión de hacerlo con cuidado y con paciencia. Bueno, veis que falta todavía rematarlo y os iba a enseñar otra herramienta que se puede hacer uno. Es coger una tabla, pegar un trozo de lija y lo haces con el tamaño adecuado y puedes ir dejando el fondo plano para luego echar una capa de pegamento o lo que sea y que, bueno, el canal quede lo más perfecto posible. Aquí podéis ver ya la zanja preparada para instalar todo. La herramienta que os decía el otro día, hombre, se puede mejorar, son 5 minutos más, entonces veis qué bien va este método. Para dejarlo ahora todo plano y bien colocado, esta pieza va atornillada a través de estos agujeritos que veis aquí, que la verdad es que el diseño francés es un poco latoso de atornillar, y luego pues ya veis que esto va metido aquí. Y aquí arriba va pegada la tapa, que con la diferencia que hay de altura, la lijaremos, será una tablita de balsa un poco dura, y ya tenemos el freno desplegado o recogido correctamente. Bueno, pues ya visteis un procedimiento para hacer el agujero sin hacer un estropicio. Luego por aquí haremos un canalillo con una Dremel para sacar el cable, y en el otro lado un taladro cilíndrico. Ya cuando tenga las dos montadas, porque esto voy a pegarlo con araldit del, no del más rápido, no del de 3 minutos, porque con ese no se maneja uno bien. Con este de 5 minutos, bueno, echaré una base, pegaré el plástico por los bordes para reforzar, y luego una vez que esté reforzado todo, toda la parte que eliminé de EPO, pues atornillar el freno. Aquí podéis ver ya el cajón hecho en impresión 3D, y pegado con araldit de 2 componentes, que le da una estructura mucho más firme incluso que la que tenía antes. O sea que estructuralmente no hemos debilitado nada el ala, a pesar de que las bayonetas llegan hasta aquí, porque todo esto es mucho más resistente a la tracción que la propia EPO. Y ahora, nada, hay un agujerito hecho por aquí, a ver si lo veis desde aquí. Bueno, con una Dremel para sacar el cable, y la colocación del freno es tan sencilla y acopla también, como veis ahí. Solo la hay que atornillar a la parte baja. Entonces ya tenéis el freno y ya veis cómo queda enrasado. Aquí irá la tapa con la forma que completa el perfil, pegada como indica el fabricante sobre la zona roja, y levantará, bueno, pues abriendo hacia la zona interior. Os quería enseñar ahora cómo queda la fijación. Vais a ver que es un poco latosilla, pero queda muy bien. Tiene un tornillo ahí metido en la parte de abajo, hay que encontrar el tornillo adecuado. No vale tornillo de métrica, tiene que ser un tornillo de rosca de plástico o de chapa. Los encontráis por ahí en las ferreterías. Y otro aquí. Podíais haber optado por pegarlo, incluso pegarlo dentro de la EPO, que sería la chapuza ya definitiva. Pero a ver, yo creo que con un freno que vale y que veis cómo queda de bien instalado y de firme, estoy sujetándolo sin ningún problema, con un par de frenos que valen 100 euros, cuando estamos metiendo un componente tan caro y de tanta calidad, pues dejarlo de manera que no lo podáis recuperar no es lógico.
Y además, en el fondo, tampoco sabemos realmente si nos va a convencer el resultado de la instalación del freno. Y en cambio sí sabemos que el freno va perfecto en otro tipo de avión. Aquí estoy jugándomela un poco, bueno, pues con la rotura del perfil autoestable. ¿Que lo quiero quitar? Pues nada, despego la tapita que va a tener arriba, saco los dos tornillos y ya tengo mi freno. Pongo la tapa otra vez y el ala queda como estaba, no la alteré. Luego llevará un remate de vinilo para que quede estéticamente bien. Entonces yo creo que planificar el trabajo y hacerlo de esta manera lleva más horas de taller, pero luego contribuye a un mejor aprovechamiento del material y sin duda a un mejor vuelo, porque el montaje ya veis que es un montaje propio de fábrica y en realidad no hace falta una gran habilidad para hacerlo, solo un poco de paciencia. Bueno, ya podéis ver cuál es la idea para cerrar la tapa y dejar que el ala quede tan bien como estaba estéticamente antes y aerodinámicamente. Lo que estoy usando es una chapa de madera de balsa semidura de 5 milímetros que hay que cortarla con paciencia hasta que encaje perfectamente en el hueco. ¿Sí? Fijaos que no hay ni una sola rendija. Ahora el problema de darle forma es darle forma sin comerte la EPO. Entonces estoy utilizando 5 milímetros porque aquí atrás el reborde es alto y en la parte de adelante el reborde es fino. Y tiene que ser semirrígida porque si es muy blanda va a acabar yéndose al rebajar. Entonces lo primero es conseguir que ajuste como ajustó ahora, que ya quedó tapada. Está sin pegar, está solo presentada, está metida hacia abajo. Y aquí sí que ya hay que tener un poco más de práctica porque el procedimiento mejor ahora, para luego no tener que meter lijadora o mucha lija, es ir rebajándola a cepillo, con cuidado de no llegar nunca hasta la EPO, y dejar lo mínimo para el final. Entonces, bueno, voy a ir dándole hasta dejarla muy cerquita de la superficie de la EPO. Y luego hay un truco, que esto ya los que somos viejos y trabajamos en madera muchas veces, que es encintar aquí alrededor. Pones un celo, un scotch cristal que es resistente y una tira de cinta de carrocero y ya puedes meter la lija sin lijar la EPO, que es mucho más blanda. Tened en cuenta que hay una regla fundamental. Si estoy lijando dos materiales, uno duro y otro blando, al lijar, el que se va a comer es el blando, el que está alrededor, y el duro no va a bajar. Entonces lo que hago es protejo el material blando y trabajo solo sobre el que es más duro. Bueno, ya veis que quitar todo ese material es relativamente laborioso. Voy a acercarme un poco para que veáis el resultado cómo queda. A ver si os lo consigo sacar bien de cerca para que veáis el detalle. Bueno, ahora casi tengo el cierre enrasado. Solamente me queda, ahora está pegando, tiene una capita de heraldit. Ahora está pegando, pero casi ya tengo la forma del perfil del ala. Como lo podéis ver, a ver si consigo que la cámara me lo saque. A ver. Ya no, me queda muy poco que rebajar. Entonces, lo que os decía antes es esto que podéis ver, está protegido con una cinta resistente y ahora ya podré coger lija y con suavidad dejar un remate que no se note para nada que hay un freno debajo. Luego le pondré una tira de vinilo y ya tenemos el freno puesto. Oye, que las cosas van mal y el freno no nos funciona y no nos gusta tenerlo, soltamos los tornillos, aprovechamos la tapa, pegamos la tapa y a ponerlo en otro aparato. Aquí podéis ver las ventajas del encintado que os dije ayer, que protege a la hora de lijar, porque fijaos lo cómodo que es. No he tocado la poliolefina para nada. Tiene que ser un taco de lija fina, no podéis meter lija muy gruesa porque levantáis el celo, pero con él podéis lijar sin ningún problema. Estoy lijando encima de la poliolefina, pero aquí hay celo. Cuando lo retire, no habré tocado en ella para nada. Entonces podéis lijar, bueno, con calma, sin problema de estropear nada, dándole en los bordes, y ahora aquí está casi terminado ya. Pues ya veis, a ver si consigo un plano mejor.
Bueno, levantando un poco la cámara, pues ya veis que aunque está lleno de polvo, está enrasado, enrasado. Tiene la forma exacta del perfil. Entonces, esto es algo que podéis hacer siempre que queráis lijar algo en un entorno donde tengáis alrededor una espuma expandida. Ya tenemos el lijado listo. A ver cómo os lo pongo para que lo veáis funcionar lo mejor posible. Como curiosidad os diré que el polvillo que entró por las rendijas queda todo tan apretado que al final tuve que hacer un poco de palanca para que cerrase correctamente. Ahora hay que darle todavía un retoque final, pero bueno, ya veis. Cierre perfecto y visto por adelante, bueno, solamente nos falta el... ¡Uy! Que me salgo de plano. Solamente nos falta ponerle vinilo negro para que no quede feo. El resultado final, perdón, ya lo podéis ver, ¿eh? Está cubierta de vinilo todo alrededor. Ya veis que no deteriora para nada la estética del ala. Podemos moverla un poco. Veis que el ala no, estéticamente no queda deteriorada y el funcionamiento, bueno, pues freno fuera y freno dentro. Ya tenemos hechos los tubitos que os decía ayer. Hay que hacer la comprobación, no vayamos a hacer la borricada de que luego no nos entre el conector con facilidad por el tubo, tiene que entrar holgado. Y ahora nada, simplemente es echar un poco de ciano, meterlos girando, como vais viendo ahí, hasta enrasarlos. Y nos queda mejor reforzado, mucho más fácil de guiar, y teniendo la impresora, pues esto es una hora de impresión y 2 gramos de plástico. Como veis, ya está terminada. Hay que añadir alguna cosilla, le pondré probablemente una Revo en vez de esta más adelante y un OSD y un GPS, pero bueno, ya veis que el montaje queda sencillísimo. Por aquí entran finalmente los cables de los frenos que van al receptor, el otro entra por el otro agujerito que está ahí, va al receptor también y solo hay que conectar los 2 cables de servo de los 2 elevones y ya nos queda todo el montaje hecho. Se tardan 3 minutos o menos en ponerlo todo en su sitio. Cambié los ganchos que tenía aquí delante porque me había equivocado y estaba el gancho del revés. Ahora puedo sujetar mejor la batería y el único detalle que no se me olvide comentaros es que en estas hélices hay que meter una pieza que venden, pero que viene mal hecha y la estamos fresando para impedir que la hélice pliegue más de 90 grados. Si pliega más de 90 grados, podéis arrancar con ella enroscada y puede ser un desastre. Bueno, ya ahí tenéis el monstruo que anda por 2 kilos y poco, o sea que va a haber que frenar mucho, mucho para posarla en poco espacio. Ya os contaré, o sea, os pondré un vídeo del primer vuelo y ya os contaré qué tal van esos frenos de cuchilla.